Vamos ahora a cambiar de tema porque generó esto muchísima tristeza, ¿no? En el mundo del fútbol, el último adiós al panadero Díaz. Sol Urroz en estos momentos se encuentra allí en vivo. Sol. Estamos en la casa de velatorios, el Gallego, en Máximo Paz 501, en Lanús Oeste, porque se despiden del panadero Díaz, quien era ayudante de campo de Coco Basile, que no pudo reponerse de un aneurisma aórtico y falleció lamentablemente en la jornada de ayer en la Fundación Favaloro, a donde había ingresado el pasado viernes para ser operado. Recordemos que el ex defensor, surgido de Racing, había cumplido 72 años el pasado lunes 8 de enero. Era una persona muy pero muy querida en el ambiente del fútbol. Había comenzado su carrera en Racing en el año 1965, allí ganó la Copa Libertadores en el año 67 y la Intercontinental en ese mismo año. También había sido campeón con Racing en el torneo local. Luego de unos años había colgado los botines y había comenzado como ayudante de campo de Ramón Cabrero en Deportivo Italiano y luego se convirtió en la mano derecha de Coco Basile como ayudante de él. Fue bicampeón con Boca del torneo local, habían ganado la Copa Sudamericana y la Recopa en dos oportunidades y lamentablemente en la jornada de ayer el panadero Díaz, de 72 años, falleció en la Fundación Favaloro. Aquí familiares, amigos lo están despidiendo porque su cuerpo será cremado en Bursaco, según la información que nos había brindado la familia. Muy bien, Sol. Bueno, a ver, muchísimas personas lo recuerdan como jugador, en Racing sobre todo, también como uno de los más célebres colaboradores de Alfio Basile, ¿no? En la cancha. Más cercano. No hablaba nunca con los medios, siempre como ladero del Coco, una persona muy querida en el ambiente, realmente muy cercano a los jugadores, un hombre que tuvo un paso hasta el último momento que el Coco Basile estuvo trabajando, él siempre fue su colaborador más directo. Sí. Muy bien, Sol, muchísimas gracias. Volvemos allí seguramente en algunos minutos. Hasta luego. Gracias.